Sí, mucha seriedad, mucha concentración y todo bastante claro en lo que nosotros queremos. Nosotros arrancamos a trabajar el 1 de julio, nosotros le pedimos a estos jugadores que no vengan al Real Sport para ir de luego a un club grande, sino que hagan un club grande, ¿no? Que hemos intentado llevarle, creo que hemos fijado objetivos. Y luego, bueno, nosotros como grupo de trabajo, como cuerpo técnico, como plantel, nos adecuamos a unos valores determinados. Si quiere que llegue, sinceramente no tenía ni idea de quién era el primero que iba a patear el penal. Producto de que nosotros creíamos y estábamos conscientes de que haciendo el trabajo que habíamos planificado, lo que le habíamos mostrado, podíamos llegar tranquilamente a pasar de fase. Pues nos tocó esa situación y los jugadores pues tuvieron la gallardía de decir quién iba primero, quién iba segundo y quién iba quinto. Lo que sí le pedí a mis jugadores, le dije que hay que tomar la pelota, lo hiciera con la mayor tranquilidad y la mayor confianza, y que tranquilo, que ellos intentaran hacer su trabajo, que seguramente Daniel Valdés por lo menos dos sacaba, sacó uno y los otros lo botó sus pateadores del equipo. Sin duda alguna, se hace eso para que él entre a patear el penalti. Sabemos nosotros internamente los jugadores que pueden, que no pueden. Ellos siempre piden algunos minutos de más después de cada práctica, lo han notado ustedes cuando estaban en cancha, que piden siempre patear penalti, se quedan ellos haciendo esa ejecución. Y bueno, pues uno ya va teniendo alguna idea, ¿no? Pero realmente la interesa y la importancia fue de ellos, ¿no? Al momento de decidir. Yo primero que nada tengo que dar las gracias a Dios y a la Virgen por permitirme ser un entrenador de fútbol en la primera división de nuestro país. Con la puerta que tengo, soy un agradecido de la vida. Por supuesto, agradecerle a la Junta Directiva saliente, señor Ricardo González, por la oportunidad que me dio y por todo lo que le aportó a esta institución. Y dar la bienvenida a los que llegan, porque creemos que es gente que van a dar un envío importante para esta institución. Pero aparte de todas las circunstancias que yo pueda decir, esto es única y exclusivamente labor de los jugadores, que al final son los que entran a la cancha y los que creen en este trabajo que día a día intentamos llevar nosotros con bastante seriedad.